Buenas a todos, chavales. Bienvenidos a este nuevo vídeo de base de mi canal. Me estoy riendo porque es la tercera vez que lo voy a intentar. Ojalá que esta sí salga, porque vamos. Es que, bueno, ya sabéis cómo funciona un poco el case reduce, que tienes que saber mucho hacia dónde hacer y qué tal y tal. La primera vez creo que la cagué un poco a posta, sin querer. Pero luego... Bueno, luego ya en el segundo sí ha sido un poco ya desde el principio que ya decía, hostia, esto no me huele ya bien en el patch. Vale, ¿por qué estoy jugando con Yuna Click? Os estáis preguntando alguno de vosotros. Bueno, es la tercera vez que me repito, pero esto para vosotros es la primera vez, así que me voy a explicar. Yuna Click la han reformado para que puedas meter la dinastía Tang en China. Por lo tanto, sería el regreso de una dinastía china en China. Y por lo tanto, expulsaríamos a los Qing, que son considerados Manchus y no son auténticos chinos como tal. Se considera más como los mongoles, como la dinastía Yuan. Que por cierto, ya que estoy, Mongolia le han cambiado el árbol de focos y seguramente a futuro traiga también serie con Mongolia. De hecho, ya con lo del mandato de Yuan, ya me pongo fino. O sea, un imperio mongol con la China Yuan me parece grandísimo. Bueno, no vamos a declarar guerra a nadie, así que estos 16 que disponemos, vamos a ponerlos aquí tranquilamente mientras será esto el Master of East Continent. Tenemos luego que tener intenciones de invadir aquí. Y luego ya veréis los eventos que sucede. Que ojalá esta vez sí salga bien. Vale, después de todo esto ya vamos a ir iniciando. Esto por aquí. Esto por acá. Ah, y bueno, también deciros que han reworkeado también a los carlistas. Han reworkeado a los comunistas. Bueno, dicen bolcheviques. Yo he mirado en... Bueno, en este caso el que... Ponemos, ¿no? Normalmente comunista, que es el Far East, que en este caso luego, que es en plan lo del zar y los bolcheviques, pero no, así que tiene pinta que son los bolcheviques rusos. Así que a ver si a futuro nos metemos y a ver qué sucede, ¿no? Bueno, y antes de empezar, por supuesto, silenciamos los super eventos para que no salte copyright. Así que ya iniciamos tranquilamente saltando unos eventos. Esto, si queréis leerlo, por supuesto, estáis a vuestra disposición. Pausáis y leéis porque realmente esto ya lo he leído y es, bueno, simplemente de que la situación en China, porque vamos, ahora mismo está centralizado por Kim, pero es un gobierno en la sombra realmente, por lo tanto, estamos ahí on fire esperando nuestro momento para liberarnos, como lo está esperando toda China. La Liga de las Ocho Provincias, es que normalmente la Liga de las Ocho Provincias pierde. Y lo que me pregunto yo es... Gobierno por coerción. Es que me da curiosidad. Si hay posibilidad de que sobreviva. El que sí quería yo hacer serie era con el Left Kuomintang, que... Tengo que hacerlo, ya que una unificación de una república china por el Kuomintang puede quedar chulísimo, pero sería cuestión de verlo. El Tíbet también, curiosidad, sí, le habían metido árbol de focos. Era lo que estaba teniendo dudas. Vale, curioso está un rato. Pero apenas tiene algo de pocos. Sí, el shock del mercado de Berlín, que Yuan lo sufre. Main God. No, digo. Surrealistas elegidos en Francia. Surrealistas. ¿Quiénes son los surrealistas? San Quintián declarado. Bueno, aquí esperamos nuestra oportunidad. Muy importante. Mientras, por supuesto... Hacemos esto de aquí. Dejamos haciéndose. Es que tanto hay. Polonia se declara república. Y aquí, ¿quiénes han subido? Vale, son totalistas. El del bigote me suena. Es que la otra vez subió los anarquistas. Bueno, eso ya se ha destruido. Han subido en Revolution. Sí, este es el.
El que le meten, jolín, es que no me sale ahora mismo cómo se llama, ¿no? El. Sé lo de los jacobinos, no, pero está lo de nuevo Robespierre y el nuevo Lenin. Creo que los surrealistas eran estos, sí. El Día de la Infamia. Palma, supongo. Los surrealistas, la verdad, están chulos. Luego los anarquistas también, ¿eh? Contrarrevolución, Estado en anarquía. También están estos, que son así como unos socialistas raros. La verdad debería pensarme hacer algo con Francia. Tiene que estar chulo, ¿eh? La Francia comunista, ¿eh? La Comuna de Francia, mejor dicho. Bueno, esperamos mientras esto ya, como veis, se ha desintegrado y ahora la Liga de las Ocho Provincias se va a ir también a la mierda. Liberándose todo Dios. Se va a liberar aquí, estos también se liberan. Todo aquí, súper mágico. Vale, se ha declarado la guerra. Victoria socialista en Rusia. Una nueva era. Los bolcheviques vuelven. Vamos a mirarlo ya que estamos. Sí. Hostia, pues está bastante bien. Habrá que hacer una Rusia bolchevique, ¿eh? Que sé que alguno me lo ha pedido, ¿eh? O sea, muy importante. Recordad que este vídeo lo estoy grabando mucho antes. De hecho, lo estoy grabando cuando se ha subido del cuarto de Bulgaria, bueno, un poco más adelante, y me han dicho algo del imperio soviético y todo, o sea, pues aquí hay de todo, ¿eh? Buah, lo que molaría es llamar a Stalin. Mira, Chairman Molotov, Chairman Chine. ¿Estará Trotsky? Sería la leche. Pues aquí todos los chairman que hay posible, ¿no? Molotov era el brazo derecho de Stalin, por lo tanto también podría quedar algo divertido. La visión de Kamenev está. ¡Ay, sí está Kamenev! Kamenev es considerado uno de los mayores traidores por. Bueno, en este caso, por lo del tema de Stalin y tal. Era Zinoviev y Kamenev. Hostia, están los dos traidores juntos. El testamento de Lenin. Hostia. Hostia, pues Zinoviev y Kamenev. Wow. Cimentar la visión, la autoridad de Zinoviev. Wow, tendría que estudiarme a todos estos para ver cuál resulta mejor, ¿no? Luego, oh, Zhukov Rule Salón. Hombre, la verdad es que Zhukov gobernando me molaría también. Porque ya hicimos uno con Zhukov, pero claro, era desde el principio. Tendremos que ver, de hecho, Zhukov, de todos estos, Zhukov es el que más me llama. Y también Molotov, por esto tal. Pero bueno, que no es de los soviéticos, es que me estoy viendo ya, es como. Me mola, me mola, ¿no? A ver, pues. Bueno, ya para otro momento. ¡Ay! Me sorprende, el FARC se ha expandido un poquito más. Se ha expandido un poquitín más. Russian Republic. Ay, se está expandiendo cada vez más. Se está ahí haciendo una cosa. Jolín, el FARC es. O sea que. ¡Ole! ¡Ole tú! El FARC est. Republic. Lo que se ha expandido. Vale, o sea que si te forman los bolcheviques, te quitan el desierto gélido que hay ahí, ¿no? Lo que molaría es enfrentar bolcheviques contra bolcheviques, o sea, los de Zar ante Soviets. Pero uno de los requisitos supongo que será que no haya. A ver, es que en este mod. Habréis podido ver la guerra de las dos Italias con el mismo rey en las dos, que fue la leche. O sea, en las dos tenías el mismo rey y diciendo, no, 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 nos vamos a matar a hostias. Es que, vamos, fue ridículo, ¿no? Lo siguiente.
A ver, hay que estabilizar ahora. A Good Mystery. Pues el Far East in. Buah, me sorprende. Lo tienen como Clay, por lo tanto, esto será tierra ocupada. Ah, no, ya lo consideran Curry. Hombre, en esta posición me gustaría jugar con el Far East Republic. Admiralte. Crecidito está, eso sí, jolín. Lo que ha crecido. Pues a ver qué termina sucediendo, ¿no? Aquí los socialliberales, ¡bah! ¡Qué asco, socialliberales! No. Pero molaría la restauración del zar, ¿no? Como tal, o sea, pero lo que pasa es que aquí es cierto que es un poquín más complicado. Porque aquí son generales y tal. Aunque bueno, en este. Sí, lo del. Se podía hacer como una especie de estado cosaco. NRA, 6 control. The Autonomous Republic, Join the Big Brother. The Last Bastion. Es que viendo la situación. Algo quiero hacer con estos, pero es que el árbol de focos para mí no acompaña. Las cosas como son, no acompaña mucho. Bueno, el Kuomintang ahí está haciendo de las suyas. A ver si tiene suerte. Nosotros esperamos, pero más que nada porque me pone lo de Anés, pero ya os digo yo que no va a suceder así. Ya lo veréis. Más que nada porque si te pones que sí, por mis narices que sí, o sea, lo de Pork the Hive Command, te va a salir fatal, ¿eh? Ya os spoileo y te sale fatal. Let's go con what he is doing. Pero molaría jugar con Trotsky, la verdad, cada vez que lo pienso. Vamos a movilizar las tropas. Vale, el Le Kuomintang ha crecido, bastante bien. Y ahora vamos a ver si puede sobrevivir. 420, 1223. Uff. Por los dos lados, a ver qué sucede. Ahí el Kuomintang puede recuperar, ¿eh? Yo a ver si me pongo también con el Kuomintang, pero porque me parece muy interesante. Aquí tendrán que desviar tropas, porque si no las desvían, mal asunto. Movilizar a las tropas. Try to bridge the troops y general staff meeting. Vale, vamos por esto. The Opium Payment. Can't believe that worketh. Vale, nos dan estabilidad y demás, así que ahí podemos subir. Poquillo a poco, supongo. Vale, a ver si podemos solucionar lo del General Staff. Hay que centrarse primero en eso. Una vez empiezas, tienes que terminarlo y luego ya a ver qué está en eso primero. Ok. Vale, tu foco son. Situación de Fuss. The Imperial Coup. El emperador Puyi emerge.
Secure North China Plan, vale. Buah, pero no he hecho la restauración. Puedes tener de benefactor a Mongolia. Nah, pero esto. A ver, recuerda, pero no es tan. Tan así, pero bueno. Nos pilla a lo lejos. Quit an adventure. A ver qué pasa al final con el launching click, ¿eh? Tiene dos frentes. Y eso suele ser malo. Grigorio Stolov become a new chairman. Entonces han elegido a Grigory Slonitov, que sería. Sí, es. Este de aquí. Dismiss the Cheka Juli. Chairman Kamenev. Sí. O sea, estos tres. Estos tres. Esto es el testamento de Lenin. No sé qué les dará, pero vamos. Ah, que Molotov encima tiene Nacional Bolchevique. Popular Economy. Todos vivimos en sociedad. Verdadero bolchevismo. Power of the Czechist. Es que cada vez que veo algo más así. El Bonaparte rojo. General de la Revolución. Marshal de la Victoria. No sé, es que cada vez que veo esto. Me da pena porque pienso que podría haber un mejor árbol de focos, pero no sé. Bueno, los generales al final no se han cabreado conmigo. Así que esto no lo hemos tirado a guerra civil, lo cual es buena noticia. Busan Treaty. Ah, el reino de Joseon se ha restablecido. Es que casi parece la única manera de conseguirlo, o sea, de hacerlo vía Japón. Que al final hicimos este, pero es que este aún así es una mierda. O sea, no puedes hacer casi nada. A ver qué pasa, ¿no? Al final. Sí. Ah, República de Corea, sí. Pues ha ido a la porra el tema de la monarquía. Rebelión siamesa. De acuerdo. Mahomat, los cocodrilos de Kenia, ¿no? Es que los jackals, esos son cocodrilos. En inglés creo que era. Camboya está ahí. Sin Kian Clicker, ups, in war. Kingdom en Camboya se ha capitulado.
Sí, es que es eso, la guerra civil. ¿Quién saldrá vencedor? Los Royalists. Ah, son iguales los árboles. Lo que pasa es que uno tira para un lado y otro para otro. Vemos al final qué sucederá. Y listo. Vale, pues ahora sería eso. Atraemos a los intelectuales. Estabilidad, War Support, que va a estar bien. Y nada, poco a poco a ver si podemos meter al rey, ¿no? Que es nuestro objetivo. Bueno, al rey, que luego será emperador de China. Nuestro objetivo al menos. Entre 3 y 11. Bueno, ya que estamos. Vale, Coup de Estado en Algeria. Philippe Pétain ha dado un golpe de Estado. Comité de Salud Nacional. Supongo que quieren traer la democracia. Pero jolín. Lo último que esperaba. Bueno, Afganistán sí o sí va a caer a este paso. Kumul Kanate, que de hecho tengo que mirar esto. El Kumul Kanate no. No tiene casi nada. Es que había uno que sí tenía bastante. Xinjiang Clique. Es verdad, los musulmanes chinos. Y creo que era este el que tenía lo que me gustaba a mí. Islam in one country. Es que molaría unificar una China musulmán. Pero no sé si se puede, pero sería divertidísimo. Divertidísimo sería un rato, la verdad. Vale, construcción y infantería. Que encima vamos tan retrasados. Venga. Pues los nuevos fusiles. Vale, ahora provisión a constitución expansión. Vale. El futuro. Bien. Y Laos. Bueno, ahora con lo del futuro veremos si podemos meter al emperador. Bueno, el futuro emperador. Ojalá que sí, pero vamos. Mustafa Kemal toma el poder del Imperio Otomano. ¿Hemos vuelto a 1913? Sí, que tuvieron ahí una especie de golpe de estado. Una revelación que nos choquea a todos. No, es que. Lo de los nuevos hijos de Malta. Es que de hecho aquí podrían meter cosas con lo de Malta. Pero si quieren influir en el trono alemán.
Es que creo que se podía hacer algo con Alemania, tipo de meter socialistas y todo. Sería cuestión de verlo. Pero Alemania como tal, como que no tiene intenciones expansionistas. Por todo esto que tienen ya. El futuro. Abrazar la insolación. Debate. No, vamos a ir empezando. Y también habrá que meterse full a militar, ¿eh? Orden restaurado en Xi'an. O sea, el reino de Xi'an se ha unificado otra vez. Canato de Turquestán. Aquí siguen haciendo las suyas. Burócratas amateurs. Ah, mira, ya han empezado con la República del Don. El zarato ha sido restaurado en Trasamur. Zarato en Trasamur. Ah. Russian Empire. Bueno, sí, se puede restaurar el Imperio Ruso, pero vamos. Contra Wansi y Clique. ¡Anda! Guerra civil. Entre ellos. Conscription Crisis en Quebec. More troubles en Canadá. Hombre, esto ha cambiado. Ligeramente, pero ha cambiado. Porque antes iba en línea, ¿no? Y ahora. Te monta en Fortress. Tang. Pero pone que es. Ah, bueno. Ah, que a lo mejor a este le proclaman. Entonces sería este, meter la dinastía Tang. Nueva dinastía china, ¿no? Ya sería el cachondeo. Hombre, pero por meterle, ¿no? Que no falte. Dieciocho, con esto ya está bien. Vale, al final Lev Kuomintang ha pillado uno. Pues ahora el Lev Kuomintang poniéndose así. Vale, sin que han clique, ha caído. Es que estoy viendo la situación, pero vamos. Sería dictadura militar, por así decirlo. Tutelain. Vale.
para modernizar todos esos rifles. Dos 16, 6, 38. Mongol Encaranto, Waro, entre Hui y los budistas. Serbia corona Alexander II. Ah, en Manclique. Ah, entre Manclique y el Tíbet. Esto termina siempre sucediendo, ¿no? Forman así con una facción. Que bueno, aquí no está, pero vamos. El rey de Yunnan. Canadá invoca el acto de guerra, vale. Medidas autoritarias. Si esto sabíamos que iba a pasar. Vale, o sea que de hecho cambiaría. Si al final hubiéramos tirado por el ámbito republicano a este. Republicano Unitai Front. A New China. Negociación por reunificación. Están off en América, vale. No sé, sigo viendo que a lo mejor el Left Comintern es más divertido para unificar ahí, tipo República de China. No sé, me parece más divertido. Ah, pero también está eso, en guerras Sichuan. El rey de Yunnan. Uf, no con manpower. Justifico igual, planning. Ian Wan True. Tan Jiao se proclama ahí para el mandato. Sichuan y Maclique. Pero ni de coña voy a empezar con esto. Voy a dejar que se peguen entre ellos. A ver, tibetán. A ver, ahora que se peguen derechos ahí. 4-18. La Confederación Perú-Bolivia. De hecho, hice serie con Perú-Bolivia. Lo dejaré también en la descripción. 7-18, aunque ahora que le estoy fijando. Japón anuncia sus ambiciones, que supongo que será China entera. De hecho, tengo que ver el tema de las decisiones. The American Union State empieza la guerra civil. De Argentina, bueno, también la guerra civil argentina. Constitucional. Me gusta la bandera, ¿eh? Uf. Que me gusta bastante la bandera que tiene esta. Está muy chula, está muy chula. ¡Anda! La United States Navy. United States of America, o sea,
A Mother of Orphan. De Julin Longju. Vale, es que estoy leyendo. Vale, me quitan generales, pero bueno. Vale, vamos a meter a este hombre aquí. Y nada, la cosa es que ya iremos resurgiendo y demás con la nueva dinastía. De momento lo voy dejando por aquí. A ver qué pasa en los próximos vídeos, pero tela. Es que tenía dudas ahí porque estaba leyendo. Y nada, lo dejaremos por aquí. Espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidado, chavales. Deus vult.